En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz del Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Estimado don Carlos, sacerdotes concelebrantes, diáconos, servidores de la altar, hermanos y hermanas, todos que participáis, también desde vuestras casas a través del canal de YouTube de la parroquia en esta celebración, y todos los aquí congregados en torno a Jesucristo. Bajo el patrocinio de San Andrés, y tal y como se nos ha recordado en su carta pastoral del principio de curso, somos llamados a dejar entrar al Señor en nuestras casas y en todo lo que más amamos y vivimos, muy especialmente en este tiempo de crisis. Cuando entra el Señor, la bondad, el consuelo, la esperanza brillan y hacen que relajamos y nos levantemos constantemente y no perdamos la ilusión y el agradecimiento por la vida. Al mismo tiempo salimos al encuentro los unos de los otros. Su presencia, don Carlos, nos estimula a ello. Aunque no nos veamos frecuentemente con esta cercanía, sí experimentamos su pastoreo, su testimonio, su ejemplo, animándonos siempre a la comunión. Por ello, en nombre de esta comunidad parroquial, agradezco su presencia como sucesor de los apóstoles, unido a la roca del sucesor de Pedro, el Papa Francisco. Cuente con nuestra atenta y cordial solicitud y reconocimiento. Que la Eucaristía y la Palabra de Cristo vivo en su Iglesia nos animen en esta celebración que usted preside, como a San Andrés, a echar las redes del Evangelio, a construir la Iglesia en salida y a vivir con cordial solicitud y total disponibilidad al servicio de la misión de la Iglesia. Gracias, don Carlos, por esto. Queridos hermanos, en esta fiesta de San Andrés, apóstol, hermano de Pedro, pescador también como Pedro, primero de los discípulos de Juan Bautista, a quien el Señor llamó junto al Jordán y él lo siguió, y trajo consigo a su hermano Pedro. Vamos a celebrar esta Eucaristía. Esta Eucaristía en la que nuestro Señor nos va a hablar, y la presencia de un testigo como San Andrés, que os acompaña como comunidad cristiana, como comunidad parroquial, va a estar más viva. Reconozcamos humildemente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre,
Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Oremos. Señor, humildemente pedimos a tu majestad que así como San Andrés, apóstol de tu Iglesia, brilló como predicador y pastor, sea también nuestro perpetuo intercesor delante de ti. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, si profesas con tus labios que Jesús es Señor y crees con tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Pues con el corazón se cree para alcanzar la justicia y con los labios se profesa para alcanzar la salvación. Pues dice la Escritura, nadie que crea en él quedará confundido. En efecto, no hay distinción entre judío y griego, porque uno mismo es el Señor de todos, generoso con todos los que lo invocan. Pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído hablar? ¿Cómo oirán hablar de él sin nadie que anuncie? ¿Y cómo anunciarán si no los envían? Según está escrito, qué hermosos los pies de los que anuncian la buena noticia del bien. Pero no todos han prestado oídos al Evangelio. Pues Isaías afirma, Señor, ¿quién ha creído nuestro mensaje? Así pues, la fe nace del mensaje que se escucha y la escucha viene a través de la palabra de Cristo. Pero digo yo, ¿es que no lo han oído? Todo lo contrario. A toda la tierra alcanza su pregón y hasta los confines del orbe sus palabras. Palabra de Dios.
esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, pasando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón llamado Pedro y a Andrés, que estaban echando la red en el mar, pues eran pescadores. Les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Y pasando adelante vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, que estaban en la barca repasando las redes con Zebedeo, su padre, y los llamó. Inmediatamente dejaron la barca y a su padre y los siguieron. Palabra del Señor. Querido don Avelino, vicario general de nuestra Archidiócesis de Madrid, querido vicario episcopal de esta vicaría, don Pedro, querido don Pedro, párroco de esta comunidad cristiana, querido don José Manuel, vicario parroquial, querido don José Luis, delegado de Pastoral de Séquias, y querido Francisco, diácono de la Iglesia, hermanos y hermanas todos, el cielo hemos proclamado en el Salmo responsorial, en ese Salmo 18, proclama la gloria de Dios. Todo lo que existe pregona la obra de las manos de Dios. Y vosotros, todos vosotros, como criaturas de Dios, salidos de la mano de Dios, diseñados por Dios mismo, habiéndonos hecho a imagen y semejanza de Dios, también pregonamos la gloria de Dios. Y este mensaje se lo tenemos que pasar a los hombres, a todos los hombres, en el día y en la noche. Y este mensaje lo hacemos, como nos decía el salmista, proclamando no quizá solamente con palabras, sino también con nuestras obras. Nuestra voz resuena, pero de lo que llevamos dentro. Esto es precisamente lo que nos reúne esta noche en esta celebración de la fiesta del apóstol San Andrés, aquí, en esta comunidad parroquial que lleva o le tiene como titular también. Con tres palabras quisiera acercarme hoy a vuestro corazón y a vuestra vida. Anunciar, llamar y construir. Ha sido de una belleza y de una fuerza extraordinaria lo que acaba de decirnos el apóstol Pablo en este texto que hemos proclamado de la Carta a los Romanos: profesar la fe en Jesús con los labios, pero no como algo externo, sino porque está en nuestro corazón y en nuestra vida. La fe
en Jesucristo nuestro Señor, que ha resucitado. Los que estamos aquí no somos unos hombres y mujeres que recordamos a alguien que vivió hace muchos años y muchos siglos. Seríamos unos desgraciados. Sería un mero recuerdo. Nosotros, si es verdad que nos reunimos en nombre de Jesucristo, que ha resucitado, que ha triunfado, que nos ha dicho a todos los humanos cómo tiene que vivirse nuestra vida y cómo tiene que alcanzar Él nuestro corazón, porque, como os decía este año, en la carta pastoral de inicio de curso que siempre os escribo, utilizando aquellas palabras de Jesús que le dijo a Zaqueo cuando lo vio subido a un árbol por pura curiosidad para ver pasar al Señor, el Señor le dice: quiero entrar en tu casa. Y hoy el Señor, a través de esta memoria que hacemos del apóstol Andrés, nos quiere decir: quiero entrar en tu casa. Quizá habría que añadir lo que durante este tiempo de Navidad vais a ver en todas las parroquias, que vamos a poner una balconera donde está el niño Jesús y está la frase: quiero entrar en tu casa, pero está un interrogante: ¿tienes un sitio para mí? Esta noche, queridos hermanos, yo quisiera hablaros de esto. ¿Tenemos un sitio para el Señor como lo tuvo el apóstol Andrés? Nadie que cree en Él, nadie que cree en Jesús, queda defraudado, porque nos lleva a vivir un estilo de vida nuevo, diferente, queridos hermanos. Nos lleva a ocuparnos de los demás, a dejarnos de ocupar de nosotros mismos, a descubrir que el otro, sea quien sea, es imagen de Dios. Y no le ayudamos o le damos la mano en función de que tenga mis ideas. No. Es un hijo de Dios. Es mi hermano. Y en cualquier necesidad que tenga, y ante cualquier necesidad que haya, nos unimos todos para ayudar a quien más lo necesite. Porque cuando se adhiere uno a Jesucristo, queridos hermanos, lo anunciamos con nuestra vida y lo anunciamos a todos los hombres, ni griego ni judío, todos somos imágenes de Dios. Han sido preciosas las palabras que nos decía el apóstol: todo el que invoca a Jesús se salvará, porque Él es la salvación, Él es la vida, es el camino, Él es la verdad. Ahora bien, queridos hermanos, vamos a ser misioneros, vamos a anunciar a Jesucristo, porque ¿cómo van a invocarlo si no lo conocen, si no han oído hablar de Él? ¿Cómo van a creer si no han oído hablar de Él? Es un momento importante, el de esta humanidad, para la vida de la Iglesia, queridos hermanos. Hace un rato, desde las 4 de la tarde hasta las 6, he estado en una conexión con todos los países de América Latina, con personas de todos los países de América Latina, y gente de España y gente de Madrid, eran políticos de todos los sitios. Y era para hablarles precisamente de algo que es importante. Si son cristianos y se dicen cristianos, no tenemos más remedio que ponernos a disposición de los demás. No tenemos más remedio, porque un discípulo de Jesús no defiende una idea, acoge en su vida a una persona, que es Jesucristo mismo, y la acoge de tal manera en su vida que le impone una manera de existir y vivir tan nueva, con tal novedad, que cuando se habla, cuando se proclama la novedad de la que uno vive, los demás perciben que se anuncia algo bueno, algo nuevo,
algo distinto, algo diferente. No son ideas. Queridos hermanos, aquí no estamos reunidos esta noche por una idea. Podemos tener distintas ideas, pero nos reúne una persona, Jesucristo. Por eso, anunciemos al Señor, anunciemos a Jesucristo, pero anunciemos a Jesucristo con la belleza que el mensajero tiene que tener, tal como nos dice Jesús. El mensajero tiene que profesar que Jesús es el Señor, tiene que creer que es el que ha resucitado, el que nos ha llevado a una vida nueva. Tiene que invocarlo, tiene que hablar con él para hablar de él después. A toda la tierra tiene que alcanzar este pregón. Anunciar, anunciemos a Jesucristo. En segundo lugar, llamar. Hemos sido llamados, queridos hermanos. Con nosotros ha sucedido de alguna manera lo mismo que sucedió con el apóstol Andrés y con su hermano Pedro, o como hemos escuchado en el Evangelio, con Santiago y Juan, dos hermanos, los hijos de Zebedeo. Ha sucedido igual. Hemos sido llamados. Es verdad que de formas diferentes, pero hemos sido llamados. Sí, queridos hermanos. Es verdad que casi todos los que estamos aquí hemos sido bautizados desde muy pequeñitos. Pero es que nuestros padres creían de verdad que la mejor herencia que nos podían dejar a nosotros es darnos la vida de Cristo mismo. Y de pequeños nos llevaron a bautizar, a recibir la vida del Señor, pero ellos se encargaron también de hacernos crecer conociendo cada día más y mejor a Jesucristo nuestro Señor. Llamados. Hemos sido llamados a seguirlo y a ir con él, como Pedro y Andrés, queridos hermanos, que Jesús os vio junto al lago, a los dos hermanos, que estaban echando en el lago el copo para pescar peces, para llevar el sustento a sus familias, para incluso la venta de aquello que pescaban. Pero entonces Jesús les dijo: venid, seguidme. Esto lo ha hecho el Señor con nosotros, no lo dudéis. Es verdad que a lo mejor éramos pequeñitos, pero el Señor nos dio la gracia ya desde el momento casi del nacimiento de decirnos: venid, seguidme. Nos llamó para llamar, nos llamó para ser testigos, nos llamó para anunciar a los demás quién es Jesús. No nos ha llamado para el entretenimiento, nos ha llamado para situarnos en el mundo con esa red que no se impone, pero sí se propone, esa red en la que cada uno de nosotros nos sentimos a gusto porque descubrimos que somos hermanos de todos los hombres. Como Andrés, hemos sido llamados. Anunciamos al Señor, descubrimos que lo anunciamos porque hemos sido llamados, llamar, la palabra llamar, llamados a seguirlo, a ir con él, echando esa red. Y en tercer lugar, hemos sido llamados y también para construir, anunciar, llamar y construir. Anunciamos, llamamos y construimos, queridos hermanos. Sí, construir este mundo. El texto del Evangelio que hemos proclamado nos habla de los dos hermanos, de Juan y de Santiago, hijos de Zebedeo, que estaban en la barca repasando las redes, arreglándolas, porque si no, no se puede pescar, se escapan los peces. El Señor nos llama a construir, nos llama
arreglar este mundo, queridos hermanos. Metidos en esta pandemia, como está toda la humanidad. Metidos en este momento, en este dolor que supone pues el confinamiento, las muertes de personas que hemos conocido. En este momento el Señor nos dice, como al apóstol Andrés, construye, construye, repasa, repasa tus redes, tu vida. ¿Eres samaritano? ¿Eres un hombre y una mujer que cuando ves a alguien que necesita, pasas de largo? ¿O te detienes? ¿Es alguien que le preguntas qué necesita? ¿Eres alguien que incluso cuando ves cómo está, te acercas, lo miras, lo curas, lo vendas, le prestas lo que tienes? ¿O eres alguien que te marchas? Construir, construir. ¿Eres alguien que porque una persona viva de la forma que fuere, te avergüenzas de ella y te marchas? ¿O te acercas como Jesús? ¿Cómo se acercó aquella mujer? Cuando después de decirles el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, y todos marcharon, y Jesús se acercó otra vez a ella para decirle: ninguno te ha condenado, tampoco yo te condeno. Construir, queridos hermanos, construir. Llamaros a construir. Al igual que la imagen que hemos visto de los apóstoles que repasaban la red, porque si no se escapa, repasaban. Nosotros tenemos que construir este mundo en estos momentos de la historia, en estas circunstancias, en estas necesidades que tienen los hombres. Y tenemos que construir para hacer un mundo más humano. Porque, queridos hermanos, el cristiano, si lo es de verdad, es el más humano que hay. ¿Es que habéis conocido a alguien menos humano que Dios mismo haciéndose hombre y paseando por este mundo, arreglando todas las situaciones en las que vivían los hombres? El discípulo de Jesús da la mano y hace lo mismo. Por eso, queridos hermanos, esta noche para nosotros es una noche de gracia. El poder reunirnos en torno al altar, recibir a nuestro Señor Jesucristo, haber escuchado su palabra y recordar y hacer memoria de un hombre de Dios, San Andrés, que le tenéis como patrono de esta comunidad parroquial. Un hombre de Dios que nos enseña a anunciar, a llamar y a construir. Que el Señor os bendiga siempre, queridos hermanos, y que sintáis el gozo de tener fe. La fe no es una carga, es la gran liberación. Es fiarse de Dios, de un Dios que no viene a estropear al hombre. Al contrario, viene a darle un corazón nuevo. Un corazón que quizá en ningún momento de la historia como este que estamos viviendo en todas las partes de la tierra se necesita. Cuando intervenían todas estas gentes de todos los países de América Latina y algunos que estaban de España, eran conscientes, precisamente porque son cristianos, de la gran aportación que nosotros podemos seguir haciendo en este mundo. No hay concepción tan bella de lo que es el ser humano y de lo que el ser humano tiene que hacer, más bella que la que nos da y nos la ha regalado con su propia vida a nosotros, Jesucristo nuestro Señor. Vamos a recibirle, vamos a alimentarnos de él y vamos a hacer verdad lo que el Señor nos ha dicho hoy. Anunciemos, llamemos y construyamos. Amén.
afirmamos nuestra fe en el Señor y decimos todos juntos: creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador de la cielo y la tierra. Nació de Santa María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ayer venirá a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hermanos, elevemos unidos nuestras oraciones a Dios nuestro Padre por el bien de la Iglesia y especialmente de esta parroquia y de todos los hombres. Te rogamos, oremos. Por nuestro obispo, don Carlos, que nos preside, sus obispos auxiliares y sus más cercanos colaboradores, para que el Espíritu Santo les ayude en la labor pastoral de llevar a todos el Evangelio vivo de Jesucristo, roguemos al Señor. Te rogamos, te rogamos, por las familias de nuestra parroquia, especialmente las que más sufren la crisis provocada por la pandemia, para que encuentren fuerza en la fe y consuelo en nuestra caridad, roguemos al Señor. Te rogamos, por el cese de la pandemia COVID-19. El eterno descanso de las víctimas y el consuelo de sus familias y allegados, roguemos al Señor. Te rogamos, oremos. Por la paz en el mundo, la justicia y el bienestar de todas las naciones, especialmente las más empobrecidas, roguemos al Señor. Te rogamos. Padre bueno, escucha nuestras oraciones y concédenos perseverar unidos en la verdadera fe y en el buen obrar. Recordamos a todos los que tienen el nombre de Andrés en nuestra Iglesia diocesana y los ponemos en tus manos, Señor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios Todopoderoso, concédenos agradarte con estos dones que hemos traído en la fiesta de San Andrés, y al aceptarlos haz que renueven nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque has querido que tu Iglesia tenga por fundamento a los apóstoles, para que permanezca en la tierra como signo perpetuo de tu santidad, y ofrezca a todos los hombres las enseñanzas del cielo. Por eso, Señor, con toda la multitud de los ángeles, te aclamamos ahora y por siempre, diciendo con humilde fe: Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo y Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Andrés y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Carlos que nos preside y a sus obispos auxiliares, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Queridos hermanos, vamos a decir juntos la oración que salió de labios de Jesús. Pero juntos también percibamos lo que Él nos decía hace un instante, con su palabra y ahora con su presencia. Que estamos llamados a anunciar, llamados a llamar a otros y llamados a construir
a construir un mundo diferente, con la manera y el modo que Jesús nos enseña en esta oración que juntos decimos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Nos damos un signo sencillamente. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
llevas? ¿Te lo llevas allí ya esto? Dejamos un poquito. Luego purificamos allí. Oremos, Señor, la comunión de tu sacramento nos dé fortaleza para que, ejemplo del apóstol San Andrés, compartiendo la muerte de Cristo, merezcamos vivir con Él en la gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Al daros la bendición, queridos hermanos, quisiera que se extendiese a todos los que
viven en el territorio de esta parroquia, a todas vuestras familias, que el Señor, al bendeciros, nos haga también el regalo de hacernos caer en la cuenta de lo que es esta bendición, como es creer y tener la fe en Jesucristo nuestro Señor, que es el camino, la verdad y la vida. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por todos los siglos. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. En el nombre del Señor podéis ir en paz. Gracias a Dios.